Tío, un hallampoán bonito, algo. ¿Dónde? Mira ahí. Creo que, vamos, si no era una llampúa. No puede ser, ¿no? Mira, míralo. Están ahí abajo. ¿Sí? Míralo. Míralo. ¿Los ves? Son de ampúa, Ramón. Claro que son de ampúa. Son de ampúa, tío. Estas son de ampúa. Ya está. Ya. Me encanta una. Mira, mira, mira. Hostia, que son de ampúa. Buenos días, Jureli y Jurela. ¿Me dices buenos días? Dios, la falta de costumbre, patrón. Madre mía. Buenos días, Jureli y Jurela. Buenos días, chavales. Amantes del mar y de la pesca. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos con una nueva salida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mira quién me he traído hoy, invitado de lujo, a la vuelta de las vacaciones. Espero que haya repuesto fuerza, Ramón. Hombre, por supuesto. Tú no tenías ganas de venir, ¿no? Has venido por compromiso. Siempre por compromiso, yo no... Por echarte una mano. Ahora lo empuja a la barca. Sí, y ya me voy yo ya. Tengo que ir a Mercadona y... qué apañado que el patrón. Si es que lo tengo que querer. 21 de agosto, vuelta de vacaciones. Estamos ya a las puertas del curry, padrón. Madre mía. Sí, estamos ya... Algo habrá suelto, pero estamos ya arrancando motores. Pues nada, Jureles. Como siempre, esperamos que os guste y... ¡Vamos, lío! ¡Vamos! 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 Bueno, patrón, que no lo hemos dicho. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Dónde me llevas? Pues vamos a ir a hacer un poquito de fondo. ¿Pesca a fondo? Con plumillas también, por lo que pueda pasar, y bueno, y llevamos también algún curry, por lo que pueda pasar, nunca se sabe. Ya... Pero hoy sobre todo vamos a fondo. Sí, vamos a fondo. Me he traído la cámara submarina también, la enchufaremos ahí en el Boronar, Hay ganas también. A ver qué tal. Pues nada, patrón, vamos para el sitio. Vamos al lío. Vámonos. Vamos. Bueno, patrón. Bueno, Ramón. ¿Qué se siente? Uf, pues nervio, bajando el señuelo y ¿qué quieres que te diga? ¡Qué demonio! Está allá abajo el tío. Abajo estoy, mirarme. No he puesto ni la cámara y está allá en el fondo. Pues Jureles, vamos a empezar un poquito con las plumas, porque ahora es el tiempo. Y es verdad que madre mía, el último día, nos hinchamos. Me fui con el Tota y no veas. Y nada, la verdad es que qué emoción, madre mía, patrón. Bueno, yo es que llevaba ya una semana y pico sin pescar, pero ¿tú cuánto llevas? Pues yo llevaré mes y medio, quizás. Madre mía, patrón. Esto no, mes y medio. Esto no puede ser. No, no. Fíjate, plancha, señores. A ver. Esto, aquí, fijaros. Aquí. Ya iba a hacer la 10, 11. A ver, mirad, como podéis ver, como una sardina, pero más vasto, un poquito más vasto. Y esto de cebo, si no se me escapa, de cebo es una maravilla. Voy a recoger que me van a hacer un lío aquí de tres pares de nariz. Tres, caballo. Y ahí yo, pero caballo. Fijaos la que me han hecho. Escamas, tío. Sí. Salen enteras. Esa ha dado unas cuantas vueltas. Sí, es que no tenía que haberla dejado. Uff. Por grabar. Me parece que no me voy a entretener y voy a poner otras plumas. A ver, patrón. Deleítanos. Uy, alguna creo que se ha soltado. Pero todavía viene. Vamos a ver. Sí, traigo. Yo, una, dos, tres. Tres caballitas. El triplete, ¿eh? Señor, ¿qué tal? La Santísima Trinidad. Dios, qué bueno. Qué bien. Qué buenas caballas. Qué bien, qué bien. Tienen buen tamaño, sí, señor. No,
Bueno, Jurel, vamos a anclarnos porque hay bastante corriente. ¿Verdad, patrón? Sí, llevamos un buen rumbo, ¿eh? Sí. Vamos a ver si, si quedamos en un buen sitio, que a veces no es fácil. Y vamos a pescar con cebo, hace ya bastante tiempo que no pesco con cebo. Bueno, la última vez fue el día fatídico de la cámara que... Ah, sí. Uf. Pero... Descansa en paz. Sí. Bueno, ese día sí se te dio bien a ti. Porque no pusiste las lulas y se fue. Claro, claro, fue por eso. Ahora vamos a verificar ¿Vamos a si las lulas valen o no valen. No me digas, patrón, que has traído las lulas otra vez. Lulas. Me tienes amargado. Muy fiel a las lulas, siempre fiel. Madre mía. Eso no vale un pimiento. Mira, jurale. ¡No! La lula, la auténtica. La auténtica. Además le pone calamar lula. Calamar lula. Madre mía. Troceado. Para matar. Es impresionante. Para matar. Que es increíble. Bueno, pues el patrón va con las lulas. Yo me he traído gamba rocera y me he traído patagónico. Esto no tiene rival. ¿Al lío? Algo lleva, sí. ¿Algo lleva? Ya estoy. Vamos. Con más miedo que... ¡Oh! ¡Dios santo! Dios, de los líos más feos que he visto en mucho tiempo, ¿eh? ¡Dios santo! ¿Tengo las tijeras ya? Hostia, qué putada, tío. Muy buena pinta no tiene, pero... ¿Qué? Que muy buena pinta no tiene. No, buena no. Buena pinta no tiene. ¿Qué va a hacer? ¿Va a empalmar el hilo o cómo lo va a hacer? ¿O va a intentar sacar las plumas? Es que el trenzado no sé yo. La pluma de la basura. Pero no sé yo si el trenzado lo va a sacar tampoco. Exactamente, ese es el tema también. ¡Coño! Tío, una llampúa bonito o algo. ¿Dónde? Mira ahí. ¿Qué? Vamos, si no era una llampúa... Pues puede ser, Ramón. Mira, míralo. Están ahí abajo. ¿Sí? Míralo. A ver, míralo. ¿Los ves? Son llampúas, Ramón. Claro que son llampúas. Son llampúas, tío. Déjaselo. ¿Quieto? ¿O lo muevo? No, quieto. Si tienen hambre, le van a meter mano. Son llampúas. Mira. La han mordido, déjalo, tío. Déjalo que le pegue un bocado. Mira. Ya está. ¿Ya? Engancha una, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Qué chiquitica! ¡Qué chica, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guay, pero ya! ¡Padrón, qué estás haciendo! Estoy, mira, qué gilipollas, ¿no? Mira, Jurele, las primeras de la temporada. Qué guapo. Qué bueno. Al agua, super besico. Hostia, patrón. Sí que es verdad que le tiran al calamar. Sí, sí, sí. Te digo yo a ti que... Qué bueno, qué ilusión, tío. Sigue, sigue. Hostia, Ramón, me parece que voy a tener hasta que tirar el trenzado. Madre mía, la que he armado yo. Pues ya son dos castañas. La que he liado yo aquí. Mira, pegar esto. Atentos, jurares.
Estoy practicando la pesca al garet. Mira. Sí, sí, se están acercando al garet. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha mordido! ¡Mira, mira! ¡Al garet! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos al garet! ¡Pesca al garet! Uy, que no la hagan las otras, que se van detrás. Qué preciosidad, patrón. Dios, cómo se va con un misil. Guapa, está en ti. Te va a quedar a verte a ti la cara. Ahora sí. ¿Con el git? Qué guapo, tío. Espero que sea con el git. No, es que traigo dos, Ramón. Con la pluma. Sí. Yo, vamos. Madre mía. Mira la otra como iba ya. Uy, vamos allá, patrón, vamos. Que se ha clavado por aquí. Uf. Como se mueven tanto, no quiero que me clave la... Vamos, patrón, a ver, que se te ve ahí. Vamos. Niña guapa. ¿Cómo va? Ahí lo... Sí. Fíjate, allí le entran mejor que... Y dos a la vez. GoPro, graba vídeo. Bueno, chavales, pues... Ramón se ha ido, me ha dejado aquí solo, dice que se le ha perdido un anillo a 60 metros de profundidad, ¿cómo va a encontrarlo? ¡Ay, madre mía! ¡Este Ramón! ¿Será posible, Ramón? ¡Remojo, patrón! Bueno, Ramón, ¿cómo está el agua? Buena, ya cogí el anillo. ¿Ya? Sí. Madre mía, ¿eh? El anillo único forjado por los elfos, sí, ¿no? Sí. Uf, tremendo. Tremendo. Pues nada, patrón. Bueno, pues... Nos vemos. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Un saludo del patrón. Vale. Adiós. Bueno, jurales, madre mía, vaya bañico me he dado. Me ha sentado. Y nada, pues como ha dicho el patrón, vamos a echar el último curry, ¿no? Vale. ¿El último de la temporada? El último ya de la temporada. Vamos a montar la IMC. ¿Cómo la vamos a montar, patrón? ¿También? Estoy estrenando esta caña nueva y carrete. Mira, fijaos qué equipo me he pillado para el curry este año. La verdad es que está genial. Vamos a ver qué tal nos va, pero tiene una pinta excelente. Ya hablaré más de él. El año pasado nos hemos ido con una. ¡GoPro! Nada, esto es de juguete, pero que oye. Ahora ha soltado pelo, tío. No. ¿Una albacora? ¿Un bonito que es? Un bonitillo, una albacorilla. No será la primera de la temporada. Sí, choqueta, la primera. Madre mía, patrón, no nos va a faltar de nada hoy. Tremendo, tío, madre mía. Ya están aquí. Es que es increíble, tío. Fieles a su fecha. Qué bueno, sí, señor. Fieles a su fecha. Fíjate, con las balas, primera captura. Estupendo. Pulpillo blanco no falla, ¿eh? No, ya te digo. Vamos a liberarla con cuidado. Oye, no sí. Es tan pequeña, ¿eh? No, está bien. Madre mía, esto en dos semanas. O tres. Bueno, me sigo ya al agua. Qué alegría, patrón. ¡Vamos! ¡Vámonos! No tengo que tardar. ¿Vamos a seguir o nos vamos? Venga, vamos. Vámonos.
foto? GoPro, graba vídeo. No me digas que está ahí, ¿eh? O que viene a favor. Mira. Ah, no, 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 no. Viene. Madre mía, patrón, que no nos vamos. Llama a Marisa. Que va a ser de Ampúa, ¿no? Sí. Sí. No. ¿No? ¿Bonito? Bonito. Este sí es un poquito más grande. Sí. Este ya está mejor de tamaño. A ver, vecico. No se te ha visto. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir, venga. Así que nada, jurales, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Dad un me gusta para el patrón, que sabéis que le encanta. Me encanta. Suscribiros al canal si no lo estáis y compartir el vídeo aunque penséis que pueda gustarle. Un saludo de Julio Ramón. Y otro del patrón. Y hasta muy pronto. Adiós, chavales. Adiós. Yeah.